y en el marco del primer Congreso Internacional de Gerontología, el doctor Azadur Chekmenian se refiere a su disertación. Nos habla sobre la cápsula endoscópica. Buenos días, es un gusto estar con ustedes en este primer congreso GINCO. La verdad para nosotros ha sido un gran honor y un mayor placer poder compartir sobre este tema de la cápsula endoscópica en el contexto del adulto mayor. La cápsula endoscópica, ustedes saben, escucharon hoy, los que pudieron, es un instrumento que es muy pequeño que al tragarlo nos va filmando por dentro y nos permite obtener un número muy importante de imágenes y a través de esas imágenes hacer diagnóstico. Esto es muy útil en el adulto mayor, sobre todo en el que no se puede trasladar, el que no puede concurrir a un centro asistencial a realizarse procedimientos invasivos y esta tecnología permite ir a donde esté la persona, donde esté el paciente y en ese mismo lugar realizar un procedimiento de última tecnología con unos avances enormes que tiene esta cápsula en sí misma y a través de esa filmación poder hacer diagnóstico. Fue muy grato el haber compartido los minutos junto al doctor Pablo Machado, con quien trabajamos juntos en esto, en la charla y junto al público, ver también ese rapport por parte del público en lo que hace al encare del paciente adulto mayor con patología digestiva y con esa patología digestiva oculta, cuando no se sabe qué es y cuando hay que requerir a tecnologías o a procedimientos muy complejos y muy invasivos. Entonces esto viene a ocupar un lugar en todo ese ambiente, minimizar los riesgos, minimizar la complejidad, minimizar los traslados y abordar al paciente como siempre se quiere, de una manera integral y de forma eficaz. Con este equipamiento podemos hacer diagnóstico de un número importante de patologías, pero quizás el abordaje principal y el donde tenemos mayor rendimiento es en esa anemia que presentan los pacientes y no sabemos el origen de la anemia. Pacientes que requieren transfusiones o que requieren un uso continuado de hierro y no sabemos por qué eso sucede. La cápsula nos permite hacer el diagnóstico, hacer un diagnóstico preciso y poder ir y enfocar un tratamiento dirigido al problema que tiene el paciente. Quizás esa sea una de las indicaciones principales. La innovación que tenemos aquí con la cápsula endoscópica es justamente eso, hacer un diagnóstico mínimamente invasivo, o no invasivo, mejor dicho, porque ya la endoscopía es mínimamente invasiva. Acá lo que podemos es, tragando una cápsula, sin ningún tipo de conexión física con el exterior, todo es remoto, es por radiofrecuencia, registrar las imágenes, obtener un video de una calidad muy alta, que unido también a una inteligencia artificial, a un programa con inteligencia artificial, más todo lo que hacemos nosotros al mirar las imágenes, bueno, nos permiten hacer un diagnóstico muy preciso de las lesiones del tubo digestivo.